Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a tratar el despertar o, por así decirlo, el ser conscientes de uno mismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay mucha gente en el tema del misterio, de la conspiranoia, de estas cosas que tú estás interesado porque por algo estás en este canal, que dicen, ¿qué es el despertar? O soy un despierto, o así, ¿no? Realmente no es un despertar como tal, sino es el darte cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad. Es el darte cuenta de qué está pasando, qué es lo que realmente está pasando, porque chicas, muchos creen, se autodenominan que son más que los demás, que están en otro nivel, por así decirlo, de la cadena de la que vivimos, pues. Pero no es así. Simplemente es darte cuenta de que está pasando algo, de que hemos sido controlados de cierta manera. Es como decir, chispas, yo no me creo el cuento del coco, y eso es algo para asustar a la gente. Es algo similar y ese es el supuesto despertar, ¿no? Porque aunque nos digamos despiertos o muchos se digan despiertos, estamos metidos en una sociedad. En una sociedad significa que vives bajo sus reglas, bajo los patrones de querer pertenecer a tal sociedad. Entonces, de nada sirve que tú digas que eres un despierto si sigues manteniendo ese mismo sistema, ¿no? Por eso no es bueno decir, es que yo estoy arriba. No, seguimos siendo parte de una sociedad, somos seres sociales por naturaleza. Entonces vamos a ver un poco de esto, ¿no? ¿Cómo es que surge este despertar en nosotros, ¿no? Pues, voy a contar un poco de mi historia, por qué me empezaron a gustar estos temas, por qué dije, ay, ¿qué está pasando, no? Fue por ahí, ¿qué será? Cuando empezaron a salir estas películas, por ejemplo, de Matrix, ¿no? Eso es lo que a muchos como que nos llamó la atención, de decir, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué es Matrix? ¿Qué es esto que, o sea, hay en verdad entidades que nos controlan de maneras similares? Pues de cierta manera sí. Fue así, cuando vi esa película me quedé como, wow, está muy buena, muy loca. Pero no surgió de ahí todavía, ¿no? Fueron como pequeños destellos. Luego empezaron a ver pues documentales que te empezaban a abrir más la mente. Documentales como, por ejemplo, qué es lo que pasaba en China, qué es lo que pasaba a nivel económico en el mundo. Luego estudié la carrera de economía y tenía como mucha lógica, ¿no? O sea, uno piensa a veces que las cosas son de tal manera, pero no es así. Cuando estudias una carrera no significa que pues que ya la vas a hacer, ¿no? Sino simplemente te abren el panorama, como que tu paradigma se amplía. No quiere decir que vayas a salir de este si no quieres, sino que simplemente se acrecentan tus horizontes, tu mundo. Empiezas a pensar un poco más, empiezas a razonar, empiezas a tener un pensamiento crítico sobre las cosas. Entonces te das cuenta de que muchas cosas que te dicen en las noticias o que dicen los gobernantes tienen otra implicación real, que no es la que ellos quieren decirle a la gente, sino que es como mandar señales de otras cosas a las que se refieren. Entonces después empezaron a surgir pues más documentales como el de Zeitgeist, el de Quimática, el de Secret Agenda. O sea, había muchos documentales de esos temas de conspiración, de sociedades secretas, de cosas que jamás había uno escuchado, ¿no? Había uno muy interesante que era el de Money Masters, los maestros o los amos del dinero, que era la historia de la Reserva Federal y cómo es que a lo largo de la historia, desde los Goldsmith, transformándose después en los Rothschild, controlaban la emisión de la moneda en el mundo.
cómo financiaban a grupos de poder del bando que estaba en poder y los que trataban de controlarlo. Y si nos vamos un poco a, no sé, a series de televisión, por ejemplo, es un poco lo mismo, ¿no? Como en Game of Thrones. Cómo hay un grupo bancario que financia a diferentes reyes, por así decirlo. Y eso pasa en la actualidad, ¿no? Y fue así como empieza este supuesto despertar en mí y en muchas personas que dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no queremos despertar? Por así decirlo otra vez, lo ponemos con comillas, ¿no? Porque seguimos siendo seres humanos, comunes y corrientes. Tú como yo somos iguales en cierto sentido. Pero así es, ¿no? Ahí empezó este despertar. Luego empezaron a ver unos videos que se llamaban La Llegada. No sé si lo recuerden, creo que fue por ahí del 2008, un poquito antes, cuando apenas estaba surgiendo YouTube y empezaba aquí en México documentales o series con subtítulos y todo, ¿no? Yo ya sabía inglés desde ese entonces, pero el movimiento aquí empezó un poco más lento, este movimiento de la conspiranoia, por así decirlo. Había otros que llamaban Bienvenido a la Realidad. Yo en ese entonces me dejó en shock, ¿no? Porque hablaba de todos estos temas del MK Ultra, de cómo nos trataban de controlar a partir de películas, de medios de entretenimiento, etc. Y fue muy, muy, muy bueno. Entonces yo escribí con quien lo estaba haciendo, se llamaba, era Emanuel Leonel, y participé en la segunda generación, en la fase 2, que era la temporada 2. Fue poco mi participación, pero de ahí como que se disminuyó, como que hubo un despertar, creo que fue como en el 2010, que todo YouTube, todo el mundo empezó como una revolución de gente que estaba en estos temas. No sé, estuvo increíble este momento. Después se relajó, como que ya no hubo tanto interés porque todos estos temas eran nuevos, ¿no? Todos querían saber y wow, y había mucha información. Y luego se relajó. Actualmente es más de lo mismo, ¿no? Todos tratan lo mismo, pero no ha salido algo, pues, así decirlo, revolucionario que digas en el tema de la conspiración que sea nuevo, ¿no? Como en ese momento que todos sabíamos pocas cosas porque los temas o esto que estaban a la mano antes no eran tan fácil conseguirlo, sino eran en programas de radio independiente en Estados Unidos o así, ¿no? No era tan fácil conseguirlo. Hasta ese momento que se dio este despertar, este gran información gracias al internet y a las redes sociales y principalmente a YouTube, que mucha gente esta información que tenía la plasmaba ahí y era muy fácil de digerir. Ahora hay tanta información, o se le puede decir desinformación, que ha hecho que la gente pues se vuelva pasiva, se vuelva muy aburrida e incrédula a estos temas. Y yo lo digo, o sea, si tú vas a leer, vas a investigar o algo de estos temas, no te los creas como tal, sino que investigues. Tienes que investigar todo, porque si tú tomas cualquier cosa y te la crees o endiosas a algún youtuber o algún autor de estos temas, pues te puedes ver francamente afectado si se llega a desmentir, ¿no? O sea, son temas que no te los creas como tal. Investiga, fórjate tu criterio y ya, ¿no? O sea, tómatelo de manera deportiva. No vayas por ahí diciéndole a todos, oye, ¿sabes de los Illuminati? Oye, la masonería esto. Oye, te están controlando así. Y hay ondas en el espectro energético que nos están controlando. No. O sea, tranquilo, cálmate. No vayas por ahí divulgando cosas que no sabes tú realmente si son ciertas
o no. Entonces, simplemente tómalo de manera deportiva. Por eso este despertar lo manejamos con comillas. Porque si ponemos el ejemplo de la película de Matrix, por ejemplo, Neo despierta a la realidad, pero de cierta manera, cuando se ve con el arquitecto, este le dice, es que ya muchos como tú han venido, tus otros yos, o sea, como si ya hubiese sido algo que ha pasado o que ha pasado en ese programa. Y se puede ver claramente cuando Neo, despierto en el mundo supuestamente real, se acercan las máquinas a tratar de destruirlos y él levanta la mano y los hace caer a todos, cuando él ya estaba desconectado de ese mundo. ¿Y eso qué nos indica? Pues que seguía dormido, seguía en el mismo Matrix, pero en un nivel supuestamente superior al que solo tenían acceso ciertas personas que estaban supuestamente despiertas. ¿Y esto qué nos hace ver en nuestra realidad? Es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque muchos nos sentimos despiertos a otra realidad superior en la que están muchos trabados, ¿no? Estas personas que creen ciegamente en religiones, en estructuras de poder, económicas, etcétera, cuando muchos nos decimos que estamos despiertos, pero seguimos dependientes del sistema. Y no ser dependiente del sistema es muy difícil, porque tú no puedes irte tan fácil al campo, tener tus celdas solares, tu generador eólico, tus captadores de agua de lluvia, tus recicladores, tus purificadores. O sea, para tener esto, ¿necesitas de qué? Pues del sistema, de gente que tenga la tecnología para que tú puedas ir fácilmente y vivir una vida, por así decirlo, cómoda. Es muy difícil, no lo puedes hacer, no te puedes aislar de los demás, porque esto va contra tu naturaleza como ser humano. ¿Por qué seguimos una moda? Por eso, por el estilo de pertenencia. ¿Por qué actuamos de ciertas maneras como lo hacemos? Precisamente por esto, porque queremos pertenecer. ¿Por qué le tenemos miedo a una cultura extranjera? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque esos valores de esa cultura dinamita lo que es nuestra forma de ser, nuestra vida. Y muchos dirán, no, es que yo no soy así, yo no tengo miedo a los demás, o no soy un globalifóbico, o como quieran decir, ¿no? Pero supongamos el supuesto que estás en tu país y que, no sé, hay una gran ola de refugiados que tienen que ir hacia tu país. Pone tú, 1,000,000 de refugiados, ¿no? ¿Qué vas a pensar? Chispas. Y que sea una cultura totalmente diferente a la tuya. Que hablen otro idioma. Que tengan otro tono de piel. Que tengan costumbres radicalmente diferentes a la tuya. ¿Qué vas a sentir? ¿No? Eso es un ejemplo de cómo sí te afecta. Porque estás dentro de la sociedad. Y aunque te digas despierto, sigues en lo mismo, ¿no? Sigues actuando con ese temor, con esa dependencia a tu sistema de creencias, a esa seguridad que tú sientes al pertenecer a algo. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando te dices, es que soy indespierto. O si ves un youtuber que se dice por encima de los demás porque es un despierto y porque trata temas de estos, pero a los demás como que los desdeña. No, jamás tienen que ver a los demás por abajo del hombro. Simplemente todos llevan un desarrollo o un despertar, por así decirlo. Y esto es lo que yo les digo. No es bueno que trates de despertar a alguien o de despertar una conciencia a la fuerza, sino simplemente con un pequeño comentario en el momento correcto, en alguna plática que estén hablando, no sé, un poco de política. O sea, que es un pequeño tema que digas, sí, bueno, yo tengo una manera diferente de pensar de esto, ¿por qué? Esto y esto, y hasta ahí. Y la gente va a decir, ¿pero por qué dices eso? ¿O cómo estás tan seguro? Bueno, hay estos elementos y tú se los dices de cierta manera que se sean fáciles de entender y hasta ahí. Y que él lo hagas investigar y hasta ahí.
Si no entienden, es muy su problema. Cada quien lleva su manera de ir evolucionando, en su manera de pensar. No trates de imponer tus ideas. ¿Por qué? Porque te vas a pelear y se van a pelear contigo. Te van a atacar tanto física como mentalmente y tú te vas a desgastar. ¿Por qué? Porque mucha gente luego me escribe y me dice, oye, es que ¿sabes qué? Pues he tratado de decirle a mi familia y a mis amigos y me tachan de loco y es lo que digo, o sea, no trates de imponer estos temas, ¿no? No llegues y les pongas un documental de, por ejemplo, de Zeitgeist o de lo que sea, ¿no? No, la gente llega a ellos si quiere llegar. Si tú se los pones y se duermen o le cambian o no quieren, no intentes más. No hay que hacerlo, sino ya llegará su momento o jamás llegará. Pero nunca intenten despertar a alguien que no. Y es como la película de Matrix, ¿no? Que lo dicen. No trates de desconectar a alguien a la fuerza. Porque para ellos eres un peligro. Un peligro de su sistema en el que ellos viven y dependen totalmente. Están tan conectados al sistema que tú eres su enemigo. Y es a lo que vamos del ejemplo de los inmigrantes y tú, ¿no? De que si llegan estos, es totalmente diferente a ti y que no se van a adaptar a tu cultura. Entonces, ¿qué es lo que vas a sentir? Miedo, temor. Y es lo que está pasando actualmente en Europa. Ya lo tratábamos en el video de cómo cambiar el sistema. Que el problema de la inmigración de todos los países, por ejemplo ahorita Siria, está tan increíblemente arraigado en los europeos pues esta pertenencia de su cultura, la protegen tanto y de repente les llega una cultura totalmente diferente, una cultura patriarcal en la que las mujeres han sido reprimidas y están totalmente puestas en como si fueran nada más procreadoras y objetos de los hombres o de la familia. Entonces, ¿qué hace la sociedad europea? Pues tiene temor porque es una sociedad más abierta de cierta manera. ¿Y qué es lo que hace? Reacciona de una manera violenta, de una manera xenófoba contra ellos. Y muchos dicen, es que tienes que dejarle y darle libertad a las mujeres y no vamos a aceptarlos si ustedes no liberan a las mujeres. Y muchas mujeres que llegan allá dicen, pero es que es mi libertad, es mi manera de pensar, es mi libre albedrío el vestir así porque es mi cultura. Entonces en esa cultura dice, oye, ¿qué cultura o tú como ser humano consciente permites eso? Y aunque sea una tradición, ¿por qué dejas que, o sea, ¿por qué dejas ponerte un manto o vivir así, ¿no? O sea, de ambos lados está mal de cierta manera, pero es esto, es lo mismo, o sea, es el sistema que vive en nuestra mente y que nos cierra, nos cega. Entonces, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo? Me encantaría que me dijeran cómo fue su despertar o cómo es que les interesaron este tipo de temas de los Illuminati, extraterrestres, fantasmas, etcétera. ¿Por qué? A mí me gustan mucho estos temas y no me los tomo a personal, ¿no? Por ejemplo, el tema OVNI me fascina y estoy sacando yo mis propias conclusiones de este mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque en un principio puedes pensar y leer muchas cosas de OVNIs, extraterrestres, contactados, etcétera, y forjarte una idea, pero cuando vas escuchando, por ejemplo, de temas gnósticos, el gnosticismo y los arcontes, has leído pues temas de religión, has leído temas de fantasmas y cosas así, todo lo vas ligando, ¿no? Vas creando tu propio mapa conceptual y vas ligando y creando tus propias opiniones respecto a esto. Por ejemplo, muchos de los temas extraterrestres yo los ligo a un tema de los arcontes, tanto extraterrestres como de dioses, de apariciones marianas, de abducciones y de
pues, por ejemplo, las posesiones demoníacas y ciertos contactos de entidades de bajo astral, todas tienen un común denominador que ya hemos tratado anteriormente en el tema de, por ejemplo, la lista de reproducción que pueden ver en este canal de Un Pastor Muy Ingenioso. Todos se relacionan un poco. Y digo, muchos temas extraterrestres tienen mucho que ver con esto. Pero no vamos a tratarlo más en este video porque ya tenemos varios videos sobre eso. Pero es, volvemos a lo mismo. Todos tenemos ideas diferentes y este despertar o supuesto despertar es diferente para cada uno. No te puedes decir que estás más despierto que otro o que otro esté menos despierto, sino cada quien tiene su propio nivel de conciencia y ninguna es mala ni buena para de donde se esté mirando, ¿no? No podemos ir por ahí, por la vida, negándole a todos pues la posibilidad o diciendo que él es malo o bueno, ¿no? Porque es un concepto muy ambiguo. Pero bueno, hasta aquí el videoprograma. No, quería hacer un videoprograma cortito porque al rato voy a subir otro. Este, que es un poco largo, que es como de hora y media. Estará nada más para lo que lo subo. Pero sí, este, ¿qué opinan? Me gustaría que me dieran pues todo lo que ustedes hayan pasado a través de este despertar, cómo empezaron, quién los introdujo en esto, este, en qué saben de pues de otras personas que se dicen despiertos y cómo han visto esa negatividad, ¿no? De hacia otras personas que los rodean, por llamarlos no despiertos o Borrego Matrix o como le quieran llamar, ¿no? Hay mucha gente así, ¿no? En canales de YouTube o de Facebook que he visto que atacan, los Borrego Matrix, que no sé qué, que son la élite, que nos controlan el mundo y no sé qué. O sea, sí hay gente, hay grupos y el mismo sistema es un sistema piramidal que así está basado. Pero no podemos desdeñar que la gente, por el hecho de no saber de esto o de estar de cierta manera dormida, son los culpables. No hay, o sea, cada quien lleva su despertar, cada quien lleva su momento y no hay por qué juzgarlos así. Y no debemos de desgastarnos en quererlos despertar, simplemente, pues, hablen en su momento de esto y hasta ahí. Cuando comprendan esto, van a vivir más tranquilos. Porque eso sí, son muchos comentarios los que me llegan a la página de Facebook de La Granja Humana MX de este tipo de situaciones, de que están cansados de que mucha gente no despierte, de que no lo hagan, no se cansen, no se desgasten en esto, sino simplemente tómenlo de manera racional, saquen sus conclusiones y hasta ahí. Si han despertado, enhorabuena. Pero no intenten desgastarse en despertar a los demás o convencerlos de sus propias ideas. Porque si no, ahí estamos mal. Estaríamos cayendo en lo mismo. Entonces es, por ejemplo, la hermosa o la grotesca belleza de la dualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos aquí a reír, a llorar, a amar, a odiar, a vivir, a morir. Estamos aquí para envidiar, para ser compartidos, para desear el bien, el mal, este, ser engreídos o ser compasivos, etc. En esta vida tenemos que pasar por distintas emociones. ¿Para qué? Pues para que tú sientas y sepas discernir qué es el bien, qué es el mal. Porque si llega alguien como una iglesia o una religión y te dice esto es lo malo y esto es lo bueno, entonces, en verdad, ¿tú estás siendo bueno o es porque alguien te está diciendo? Pongamos el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, no sé, el Islam, ¿no?
cómo tratan a las mujeres otra vez. Para ellos eso es bueno, ¿no? Pero para nosotros, que somos una sociedad totalmente diferente, eso puede estar mal. Entonces, no dejes que nadie te diga qué es malo o bueno. Tú lo vas a discernir. Mientras tú no afectes a los demás, entonces estás de cierta manera bien. Pero si tú no has pasado por cierto sentimiento, por ejemplo, si jamás has odiado a alguien, ¿cómo puedes amar, no? ¿Cómo puede alguien decirte qué hacer y qué no hacer así si no has pasado por eso? Y esto, por ejemplo, en el libro de Yurancha, es lo que pasa Lucifer y cuando está con Dios, ¿no? Que le dice, yo quiero ser como tú. Y Dios le dice, sí, pero para tú ser como yo, tienes que jugar este papel en este planeta, en la Tierra. Tienes que ser el malo, tienes que pasar por toda esta situación para que tú llegues a comprender algo tan importante y puedas ser como yo. Entonces, a esto venimos, la grotesca belleza de la dualidad. Tú debes de pasar por varias emociones y es como desde que eres niño, como eres envidioso y luego aprendes a compartir. Y no se trata nada más de ponerte en alguna polaridad de estas dos situaciones, de lo blanco y lo negro, ¿no? Siempre es tener un equilibrio, porque jamás, 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 jamás vas a ser o totalmente bueno o totalmente malo. Siempre vas a estar en algún extremo cercano, ¿no? Vas a estar un poco a la mitad, un poco al lado, etc. Entonces es esto, siempre tener un equilibrio en tu vida. Y en la vida, en la energía, es esto. Siempre todo tiende al equilibrio. Entonces es lo mismo, ¿eh? En tu vida siempre tiende un equilibrio. No quieras ser ni muy malo ni muy bueno, porque de cierta manera, si te pones en el otro punto de vista, tú eres malo para esa persona. O sea, y viceversa. Lo que es bueno para alguien puede ser malo para otra persona, ¿no? Espero que me entiendan en este concepto. Pero es esto. ¿Qué es el despertar? ¿Cómo hemos despertado? Es un tema que se da para muchas cosas y se diversifica en varias ramas que muchos no comprendemos o que comprendemos pero no sabemos expresarlo. Pero me gustaría que dijeran ustedes cómo han despertado. Para ustedes, ¿qué significa la dualidad, ¿no? Esta grotesca belleza de la dualidad. Sin más, por el momento me despido aquí desde tu Granja Humana MX. Que tengan buena tarde y hasta luego.